Ayer iba en Camitata Toño y los plebes jugaban a las catotas en el soquete. Y como estaban cochis, se bicharon y su nana les dio una pela. Aunque usted no lo crea, esto también es español. Seguramente no me entendieron. En este reportaje, Víctor Escalante nos explicará por qué. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Trayectoria. En esta ocasión transmitiendo desde el estudio de televisión universitaria aquí en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hoy vamos a tratar de un tema que esperamos sea de interés para todos ustedes, dado que hablaremos específicamente del español, de cómo nosotros los mexicanos hablamos español, de cómo los extranjeros latinoamericanos hablan el español, de cómo existen las diferencias en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje, en las diferentes regiones del país. Y para ello hemos invitado a varias personas de diferentes países y de diferentes estados de la República. Está con nosotros Felipe Osvaldo Villegas Carrasco, el estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma de Guadalajara, originario de Chihuahua. También está con nosotros el doctor Luis Lugo Burquet, profesor investigador del Centro de Investigación Educativa y de la Dirección General de Estudios de Posgrado de la Autónoma. Es originario de la República Dominicana. Sí. También está con nosotros la señora Nedelka Escala de Solís. Ella es jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma y es originaria de Panamá. El licenciado Luis López Rodríguez, catedrático de la Escuela de Lingüística de esta Casa de Estudios. Aquí no tengo de dónde es originario usted, licenciado, de aquí de Guadalajara. La señorita Liliana Berrón Estaracena, ella es estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma y es originaria de allá del sureste, de Villahermosa, Tabasco. Y el licenciado Salvador Leaños Flores, jefe del Departamento de Asesoría y Promoción de la Autónoma, originario también de aquí, de Guadalajara. A todos ustedes, muchísimas gracias por venir aquí a Trayectoria, es un honor recibirlos en este panel. Y como les habíamos mencionado desde el principio, vamos a hablar del español, de la diversidad del español. ¿Por qué no se nos empieza a introducir un poco en el tema, licenciado, si fuera usted tan amable? Sí, cómo no, pues precisamente el español es una lengua que se habla en muchos países, sin embargo, es la misma lengua, es un solo idioma. Pero cada país, cada región dentro de cada país tiene una serie de características, vocabulario, entonación, que son diferentes definitivamente. Aquí podría parecer que hay una contradicción, porque al mismo tiempo que hay una gran diversidad, hay mucha unidad también. Ahora, el hecho de que exista esta diversidad permite que también exista la comunicación o puede en un momento dado entorpecer la misma con gentes de diferentes regiones y diferentes países. La comunicación se va a dar definitivamente porque es el mismo idioma. Sin embargo, cuando se toquen algunos temas como comida, cuestiones muy regionales, cosas que existen solamente en un país, ahí no se va a poder entender tan fácilmente porque cada país le ha dado un nombre específico a esa fruta, a esa verdura o esa costumbre, alguna característica quizás del folclore. Ahí no nos vamos a entender tan fácilmente porque es donde más variedad va a haber. En cambio, en lo general del idioma, eso sí, es universal. ¿Cómo le podríamos llamar a esto? ¿Regionalismos? ¿Dialecto? Sí, de hecho el español es la lengua, es el idioma. Y cada una de las variantes, digamos, que tenemos en cada país y dentro de cada país, de cada región, es lo que lingüísticamente llamamos un dialecto. Son dialectos geográficos, regionales. Vamos a preguntarle aquí a uno de nuestros estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara, a Felipe, él es estudiante de ingeniería, originario de Chihuahua, que nos empiece más o menos a platicar cuando tú llegaste aquí a Guadalajara. Felipe, ¿con qué situaciones te encontraste que fueran diferentes en cuestión de habla a cómo se habla, valga la redundancia, en Chihuahua? ¿Y cuáles son algunas de las palabras que son diferentes, por ejemplo? Bueno, más bien en lo que diferencié en la forma de hablar fue en el tono de voz. Más fuerte allá que aquí, la, como se dice en Chihuahua, la che, 8, ese fue el… La che la pronuncian como SH, ¿verdad? Es un tono más suave, ¿no? Y realmente sí existe diferencia en cuestión de los tonos, aunque se esté hablando dentro de un mismo país. Licenciado, ¿cómo se explica ese fenómeno? Esto se ha explicado
principalmente por la mezcla que hubo del español con alguna de las lenguas aborígenes de cada región, lenguas indígenas. Entonces, esto le dio a cada región un tono propiamente, porque cada una de estas lenguas suena diferente, tiene una fonética completamente distinta a la española, pero al combinarse dio una muestra completamente diferente. Y es lo que más nos hace notar el tono, digamos, que tiene cada persona según la región. Incluso en España suele suceder sí, ¿verdad? Esto es en general. Cualquier lugar donde se hable español presenta estas variedades. Y ahora vamos a platicar, a preguntarle más bien al doctor Lugo. Yo creo que aquí sí nos vamos a encontrar con algunas diferencias bastante marcadas. Él es originario de la República de Dominicana, República Dominicana. Doctor, platíquenos acerca de algunas experiencias que ha tenido con el idioma cuando vino aquí a Guadalajara. Sí, algunas experiencias que puedo recordar. En el caso de palabras, como nos indicaba el licenciado, en cuanto a ciertas frutas, la papaya nosotros le llamamos lechosa. Para mí fue muy curioso cuando me indicaban el término tortilla. Para nosotros la tortilla es una tortilla, pero de huevo. También en el caso del transporte público, cuando me indicaban camión, nosotros le llamamos guagua. En el caso de limpiar los zapatos, aquí se le llama bolear y nosotros le decimos limpiar el zapato simplemente. Me pasó una situación muy interesante una vez en una corrida de toros. Yo dije, oye, qué toro tan bravo, tan guapo. Y me dicen, ¿guapo el toro? Y yo, sí, mira qué bravo. Ah, bravo, la palabra es bravo, o sea, estaba muy furioso. Entonces dije guapo y me dije, guapo el toro. Hay una anécdota de un dominicano, pero es muy larga y creo que no hay tiempo para contarla, con el caso de la lechosa y con el popote. Nosotros le decimos al popote calimete, y fue a un dominicano le pasó una experiencia en una situación muy interesante. Y en ese sentido, pues hay otras palabras, como el caso de fraccionamiento, nosotros le llamamos urbanización, a los lotes le llamamos solares. Y a la carriola le decimos coche, y así hay un sinnúmero de palabras que he tenido la oportunidad de encontrarme sí, con ella, mucha diferencia, pero que con el tiempo uno va ya perdiéndola, ya no se acuerda uno de tantas, va adoptando, que es una, creo que eso es algo importante, uno va adoptando los vocablos ya propios ya del lugar y lo incorpora a su lenguaje, y finalmente ya uno no sabe ni cómo decir lechosas, o papayas, o popote, o calimete. Y en ese sentido, sí, creo que es una experiencia muy positiva en el español, porque uno va incorporando, el lenguaje no es solamente una palabra, es toda una cultura, y el significado, y eso pues creo que es lo más interesante de todo. El caso contrario de la moneda, el licenciado Salvador Leaños Flores, jefe de asesoría y promoción, de aquí de la Universidad Autónoma de Guadalajara, acaba de hacer un viaje reciente a algunos países de Centro y Sudamérica, y precisamente el licenciado Salvador Leaño se encontró con algunas situaciones que nosotros, como mexicanos, y como en su caso particular, como tapatío, se enfrentó a situaciones también como las que en su momento se enfrentó el doctor Lugo cuando vino aquí a Guadalajara. Salvador, platícanos por favor de tus experiencias en aquellos países. Nosotros cuando llegábamos a comer a los restaurantes, tratábamos de pedir algún platillo que fuera típico del lugar, pues digamos para conocer algo de gastronomía. Entonces una vez en la carta, en el menú, eso pasó en Santiago de Chile, vi que decía completo con palta, entonces yo pensé que quizá fuera un platillo típico chileno. A ver, tráigame esto por favor. Llegan con un hot dog, un perro caliente con aguacate, o sea, el completo es el hot dog y el palta es el aguacate. Y después le pregunté, ¿qué es palta? Me dice, pues eso, lo que ustedes le llaman cacahuate. Pero no, nosotros le llamamos aguacate. Ah, o sea, son confusiones de palabras. O en Colombia me pedían un esfero, no lo conozco. Sí, ahí lo trae. No lo traigo yo de veras. Yo no. Es un bolígrafo, una pluma. Entonces sí hay algunas barreras comunicativas, principalmente siento yo en regionalismos como son platillos, frutas, verduras y ese tipo de cosas. Esto de las variaciones que existen desde el punto de vista lingüístico, ¿pueden en un momento dado afectar la esencia de la lengua, la esencia del español? ¿Puede llegar a haber un momento en el que pues ya no sea un español, sino que sea
tal vez otra cosa, ¿no? Sería muy difícil porque precisamente en este tipo de situaciones como las que acabamos de escuchar es en donde suele haber algún obstáculo, pero si nos ponemos a hablar de cualquier otra cosa que no sea comida o cuestiones muy típicas de un lugar, cualquiera se entiende hablando español, sea del país que sea. Sería muy difícil que se fragmentara a tal grado que ya no nos entendiéramos, aunque de golpe el acento a veces nos cuesta un poco de trabajo entender. Llega un momento en que ya nos estamos comunicando perfectamente. Además, esto está avalado por literatura, medios de comunicación. Sí. Sería muy difícil que se llegara a cerrar esto. Curiosamente, y ahorita que lo menciona, hablando de los medios de comunicación, los medios de comunicación es prácticamente donde no se utiliza mucho los regionalismos, sobre todo en medios de cobertura nacional o internacional, no se utilizan mucho. No, exacto, ahí podríamos hablar de una variante estándar. Se está usando un español estándar, no un español regional. Y esto es cierto. Eso ayuda también a que se mantenga esta universalidad. Así es. Ahora, estábamos hablando hace un momento de la comida y bueno, México es uno de los países que tiene mayor gastronomía, mayor variaciones en cuestión gastronómica. Y a mí me ha tocado estar en algunas ocasiones por allá, en Villahermosa, y de verdad que pues se enfrenta uno a problemas a la hora de pedir, de comer y sobre todo de cosas que uno no conoce, ¿no? ¿Por qué nos platicas un poco de Tabasco? No sé, Tabasco tiene diferentes platillos que realmente la gente así como dice, bueno, eso yo no lo como, eso no me gusta. No sé, una bebida típica de Tabasco es el pozol y mucha gente dice, ay, eso es tierra, yo no lo voy a tomar. Uh-huh. Y es muy rico, es muy, quita la sed. Para allá que Tabasco es muy caliente, quita la sed. ¿Y cuáles son algunas de las palabras que son muy regionales de allá de Tabasco, Liliana? Una de las palabras que también he tenido problemas aquí, que yo estoy muy acostumbrada a decir es, no sé, achéchame. Y la gente, ¿qué es eso? O sea, y le digo, pues, consiénteme. O sea, yo sé más o menos qué es lo que significa achechar o qué significan esas palabras que por eso no he tenido tanto problema, pero sí que achechar, que el shiz, que es el asiento que tiene el pozol, no sé qué otras palabras, el chancaste, que es el asiento del café, al gato se le dice micho, al chango le dicen mico, o sea, y allá hay un dulce que le dicen oreja de mico y es muy dulce, muy, muy rico el dulce. De repente nos quedamos así como, ¿qué dice? ¿Verdad? Señora Nedelka, su turno, platíquenos de Panamá. Bueno, de Panamá también igual lo que sucede, como sucede, lo decía el profesor, realmente básicamente el idioma es el mismo, por los modismos, y eso es lo que nos hace identificarnos dentro de las nacionalidades. Yo tengo una anécdota, recién yo llegué a México en los años 70, necesité ir a un supermercado para pedir una cajeta, y le pedí a la señorita que si por favor necesitaba una cajeta, ¿dónde la podía encontrar? Me dijo, en el pasillo al fondo. Fui, no estaba, y llega otro señor, me dijo, ¿la puedo ayudar? Sí, es que estoy buscando una cajeta. Aquí están, señora, es un frasco. Eso no es cajeta, yo busco una cajeta, quiero guardar unas cosas. Y era una caja de cartón, nosotros le llamamos cajeta, y aquí es un dulce de leche, ¿verdad? Poco a poco vamos con las palabras, como decía, de los significados. Yo tenía mucha cabanga cuando salí de Panamá, mucha nostalgia de mi tierra. Entonces estás, ¿tienes cabanga? Pues sí, tengo cabanga. La gente me decía, pues ¿qué estará diciendo? El uso de las frutas, cuando visitamos los diferentes países, nos damos cuenta que una fruta tan típica de nuestros países como es el plátano. Llegamos a Panamá y usted tiene que pedir un guineo. En Costa Rica un banano, en Venezuela un cambur, todo eso es la misma fruta. Entonces, pues inicialmente, que un idioma universal pues es el dedo, señalar, ¿verdad? ¿Cómo le dice a esto? Y así vamos distinguiendo y aprendiendo poco a poco esos modismos que nos van. Otra de las manifestaciones, ¿cómo le llamamos a un güero? En Panamá es un fulo. Es un fulo, ella es una fula. En Costa Rica es macha,
Uno de los aspectos que más risa o curiosidad causan también son aquellos que tienen connotaciones sexuales, licenciado. Sí, esto es un punto muy importante porque hay muchas palabras que en una región o en un país son completamente sanas y esa misma palabra en otro país es la máxima ofensa. Entonces hay que tener a veces mucho cuidado cuando va uno a otro país de habla hispana porque aunque sea nuestro mismo idioma, quizás podemos llegar a ofender a alguien al usar una palabra que para uno es muy sana, completamente sin mayor intención de ofender, y allí puede ser una ofensa y hacer alusión a alguna situación sexual o algo así. Sí, como precisamente Salvador Leaños, que le ofrecieron la cola, ¿verdad? ¿En dónde fue eso? En Venezuela le ofrecieron la cola. O echarte un palo, que es un trago. Sí, y la cola significa un aventón, ¿no? Un raid. Es muy curioso también lo que son las expresiones. Aquí como decimos híjole, en otros países es cónchale. Por ejemplo, en Panamá dicen chuleta, chuleta. Chuleta o miércoles, pero dándole una entonación. Miércoles, cuando se les olvida algo. Y eso a uno le causa risa y ellos están en su papel. Pues sí. Pues la verdad, realmente nos quedamos como picados, ¿verdad? Como que apenas estábamos empezando a entrar en calor. Y pues desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo. Les prometemos que haremos más programas al respecto y ojalá les haya parecido de su interés. A ustedes muchísimas gracias y a ustedes también gracias por estarnos sintonizando. Comida no hace ahorro. Haga apetito con maña, zámpese un fajo de zorro que es aguardiente de caña. Y enrollame mi grueso un bocado choquita, ponle presa de chache, mulito, la nuca y el ti. Y de contra dame oreje mico, en panela relleno con coco, un puntito de canela y verás a tu choco ondearse chorote.